para conocimiento general, esta es una locomotora tipo 30. En este caso la 3017, porque es el número 17. Ahí se, estamos en este momento en la cabina del frente 1, en la cabina de frente 2, pero lo pasa también porque es de alta tensión. ¿Ya? ¿Cómo se reconoce? Porque tenemos acá este, en este sector un cuchillo seccionador, de donde trae la corriente que se toma del hilo de contacto a través del pantógrafo, baja por los cables y llega aquí abajo atrás, donde está el extra rápido, que es lo que permite que la corriente de línea pase a la sala de comando en cuanto a lo que tiene que ver con contactores, arranques de grupo, y es transformada aquí adentro, ¿ya? Este es un cuchillo seccionador que permite el ingreso a la cabina de alta, ¿ya? Este pulsador se llama TBS, pulsador block de seguridad, y estos son los, este es las palancas del cuchillo ese, que es el de seccionador a tierra, ¿ya? Este se llama BB, que permite aislar el grupo. Este, al tener dos frentes, en cada frente se encuentra un grupo generador, motor generador, ¿ya? Nosotros para poder ingresar digamos a la cabina de alta tenemos que hacer esto en forma manual. Para aislar el grupo, para dejarlo segregado, con esta palanca segregamos el grupo número 1, más otras cosas que vamos a ver al otro lado. Esta es la torre de comando. Esta es la torre de comando, la botonera de arranque de la locomotora. ¿Ya? El P1 que tiene tres posiciones, reconectado, conectado y desconectado. En la posición reconectado permite que nosotros podamos cerrar el extra rápido que está aquí atrás. ¿Ya? Y en posición conectado permite mantenerlo cerrado. ¿Ya? Después tenemos el P2, que es el botón de emergencia este, en caso de alguna contingencia. Esto permite abrir rápidamente todo lo que es corriente ingresando a las cabinas de alta. Entonces, como tal cual, es un botón de emergencia. Después tenemos el P3 y el P4, que son pantógrafos, tanto del frente 1 con el que estamos, que es este, y el otro que es del frente 2, que es el pantógrafo de atrás. Este es arranque de grupo. Permite al accionarlo, estando el P1 conectado, uno de los dos pantógrafos seleccionados, desplegado, al accionarlo permite que arranquen los grupos, ¿ya? Y arrancan en forma cascada, o sea, no arrancan los dos al mismo tiempo. Arranca el grupo 1, después al sensibilizarse una bobina, arranca el grupo 2, y esto permite dos cosas: uno, la carga de batería, y tener luz de control o corriente de control. Posterior a esto tenemos el arranque compresor, ¿ya? Que está asociado al arranque compresor, está asociado a un retardador que después de 14 segundos comienza a recibir el arranque a comprimir los compresores para evitar el retardador. ¿Qué es lo que hace? Evita de que en el arranque sea muy pesado para la resistencia, porque tiene resistencia limitadora. Entonces impide esto, que el compresor, al estar comprimiendo, se requiere mucha corriente, entonces se pueden quemar la resistencia, ¿ya? Sube mucho el amperaje. Y este es el cierre de contactores, para cerrarlo en forma manual, en caso de que lo deseemos hacer. Los contactores de línea, como dice ahí. En esta posición está la máquina funcionando. ¿Ya? Esta se llama CA. Estas son el combinador, ¿ya? Y este es el inversor de marcha. Este trabaja con el grupo 33, inversor de marcha. Este trabaja con el grupo 35, grupo combinador, primera, segunda combinación, cero, neutro. Al estar aquí, tenemos la posibilidad de, si la máquina estuviera funcionando, de acelerar. Esto cuenta en la primera serie, que es la primera combinación, del punto 1 al punto 15, nosotros vamos eliminando resistencia, ¿ya? Como esto no son automáticos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con que el amperaje no se nos dispare, ¿ya? Dependiendo, porque uno dice, ah, vamos a salir, pero si yo aquí en esta máquina le pongo 2000, o sea, 1200 toneladas,
Si tengo una pendiente, aunque sea del 1 o 2%, el ampermetro de los motores de tracción se me va a disparar. Entonces no puedo ir acelerando a piacere sin tener el cuidado de no sobrepasarme de algunos límites. ¿Ya? Y de aquí, en este reloj, está demarcado cuánto tiempo puede estar uno en el sector. ¿Ya? De la zona azul hasta donde termina, que son cerca de los 300 amperes, libre de demanda. Yo puedo estar el tiempo que quiera, siempre y cuando haya eliminado todas las resistencias que se eliminan acá en el punto 15. Ahí se elimina. Hay una luz que se llama resistencia intercalada, que te indica que tú eliminaste todas las resistencias. Esa luz se apaga cuando tú has llegado al punto 15. Tienes que estar pendiente del voltmetro de línea, que es lo que está entregando la subestación, y obviamente de la carga de las baterías. La llave automática, que se llama KH6B, tiene que estar en posición marcha. ¿Ya? Y la SA6, que es la llave independiente de la locomotora, tiene que estar en posición marcha. Estas son las posiciones en marcha. Este se llama afloje rápido, marcha, mantener, supresión, recubrimiento, zona de servicio, emergencia. Si yo traslado a esta posición mantener, mantengo aplicados solamente los frenos de la locomotora. Si llevo a supresión, está previo a la zona de recubrimiento. Aquí yo incomunico el aire que sale de la locomotora a través del tubo general del tren, y el equipo se empieza a frenar por las fugas comunes que tiene el equipo, por los años que ya lleva también. Si yo lo traslado a la zona de servicio, de acuerdo a mi demanda, yo puedo aplicar con 5, 10, 15, 20, 25 libras, según lo que yo necesite. Pero aquí, cuando yo hago un servicio de 5 libras, que me tengo que fijar acá en el tubo del freno, en este momento están a cero, tengo un capacitador que me aumenta 2,5 libras. O sea, si yo hago un servicio de 5 libras, estoy poniendo 12,5 libras. ¿Ya? Un servicio completo aquí es de 25 libras, porque se multiplica ya 2,5 veces, ahí son 75 libras aproximadamente, que hasta ahí ya no, ahí está, ahí solamente frenas, más allá no se frena. Y si por alguna contingencia yo no veo la necesidad de pasar de marcha a zona de emergencia, que si yo se cruzó un vehículo rápidamente, esta es zona de emergencia. El tubo del freno y el equilibrante se van a la atmósfera y los frenos se aplican lo más rápido que puedan. ¿Ya? Esta llave permite que yo tenga el comando del aire en esta zona, la llave pedestal. Permite que yo tenga aquí el control. Si yo la cierro hacia acá, la pongo en posición cerrado, no tengo el control del aire porque el aire queda cerrado, queda el paso cerrado aquí, ¿ya? A los cabezales. Esa es la posición normal. Control de faro, campana, limpia parabrisas, manómetro de aire de control, tubo del freno, equilibrante, cilindro del freno y depósito principal. Esto se llama BP, ¿ya? Que su sigla traducida significa bajar pantógrafo en emergencia. ¿Cuándo? Puede que vayas a chocar, puede que el trole esté colgando, algún triángulo, cualquier cosa que tú mires y observes que es un riesgo para que el pantógrafo no se vaya a enredar, tú de aquí lo accionas. Habitualmente, si yo lo bajo desde aquí, va a trabajar con la presión que yo tengo en el tubo de control. El tubo de control habitualmente trabaja entre 60 y 70 libras. ¿Ya? Pero yo al bajarlo con la BP, trabajo directamente con el aire del depósito principal, que son entre 110 y 130 libras. ¿Ya? Entonces se pliega con mucha más facilidad o mucho más rápido. Este es el dispositivo de locomotora muerta, ¿ya? Hombre muerto aquí. Tú tienes que ir pisando cada cierto tiempo para que no se accionen los frenos de emergencia. Dispositivo de presencia o hombre muerto se conoce. Y estos son los areneros. ¿Ya? Si yo tengo el riel con mucha humedad, lo primero que va a hacer la máquina va a patinar. Si le estoy aplicando mucho amperaje, va a patinar. Entonces esto evita, al aplicar la arena al riel,
que fierro con fierro ya no tengan esa fricción, sino que la arena sirve como adherente. ¿Ya? Aquí en la mi espalda, cuando nosotros empezamos al arranque de la locomotora, necesitamos una energía inicial que es corriente, por un lado. ¿Ya? Y eso yo tengo que tener acá 100 volts como máximo, y puedo tener 50 como mínimo para cerrar la bobina del automático general. Y esto lo hago con el bombín, porque no tengo aire, la máquina no está funcionando, no tenemos aire en el sistema. Entonces acá tengo llaves de tres vías que se llaman, que son seleccionadoras. Tanto para subir el pantógrafo, se pone en la posición de bomba, para que el bombín ejerza esa fuerza, y las electroválvulas, en este caso que esa, que es la PG1, se pierda la energía y permita que se desenclave el pestillo arriba, y eso se hace a través con la PS1. Esta es para subir pantógrafo, se energiza esta y esta se desenergiza, y para mantener el pantógrafo abajo se energiza esta y se desenergiza esta. ¿Ya? Entonces, una vez que subí el pantógrafo, vuelvo a la posición normal, donde dice normal, bomba normal. Para cerrar el automático general, que está aquí atrás, lo mismo. Llevo esto a posición bomba. El P1 en posición conectado. Yo aquí bombeo con el bombín. Cuando tengo la presión suficiente, conecto el P1 y se va a cerrar el brazo móvil BLP, bobina liberadora de puerta. Se encuentra en mal estado, así que hay todo un procedimiento que es para poder ingresar a la cadena de alta, pero con los estándares de los años originales a los que tenemos hoy en día, eso ha ido perdiendo. Entonces ya esta bobina no ha sido recuperada, el circuito fue interrumpido cada vez que uno necesita ingresar. Antiguamente se liberaba sola la bobina, ahora hay que hacerlo manualmente. Siempre hay que esperar, primero que todo, bajar pantógrafo, accionar el cuchillo para que quede la corriente a tierra, ¿ya? Para que también los pantógrafos tienen que quedar a tierra para aislar la locomotora de cualquier posible golpe de corriente. ¿Ya? Ahí se abre, ¿eh? Se levanta este vestido, que es el tío hacia allá. Dale de vuelta, por favor, mira. Sácase el pitotito ese, sácalo. Se llama el PBS, el que está ahí. ¿Cuál es el de abajo? Ese. Tiro hacia atrás. Ya. Ahora acciona hacia abajo. Hacia abajo. Empuja hacia donde yo esté. Con fuerza. Más fuerza. Ahí no. Ahí está accionado el cuchillo ese. ¿Ya? Ahí libera todos los pestillos hacia. Aquí hay un eje cabo que va liberando los pestillos para las cabinas de alta. ¿Ya? Este es el famoso extra rápido. Ahí voy a tener que colocarle un poquito de luz porque si no. Ese. Muévete un poquito más allá para explicarte hacia grande rápido. Ya, como aquí se trabaja con 3000 volts, cuando abre y cuando cierra el extra rápido, estas son pantallas apaga chispas, son de resto. ¿Ya? Para evitar que se flashe todo el contorno. Esta válvula permite el paso del aire para que el brazo móvil, ¿ya?, empuje hacia allá al brazo fijo. Este aquí es el grupo 35. ¿Cómo está ahí? Este es el grupo 35, que tiene tres contactores, ¿ya? A, C y B, que permite tener primera combinación y segunda combinación. ¿Ya? A través de un eje CAMU hace todas las conexiones para poder dar el paso a la electroválvula, cierre y apertura. ¿Ya? Esta se llama válvula BES.
la vez 1, que permite que el compresor, cuando yo lo deseo, ¿no es cierto?, comprima aire hacia los depósitos que están bajo el faldón, bajo la locomotora. Y cuando ya cumplió el rango máximo de presión que soporta el depósito, lo que hace es trabajar en vacío y el aire que comprime el compresor, como está constantemente girando, lo tire hacia la atmósfera. ¿Ya? Contactores de aceleración, que están en combinación con los que vimos anteriormente, con el 7, el 18, el 14, el 12, el 16. ¿Ya? Aquí dentro de esta, de este habitáculo, está la resistencia de aceleración. No sé si la puedes ver. Esas son las resistencias de aceleración que permiten que la máquina, no, como les decía antes, no le envíe la corriente en pleno a los motores de tracción, sino que para que vayan paulatinamente. Esta locomotora tiene relés de antipatinaje para los cuatro motores, para evitar que se produzca un daño tanto a las ruedas como al riel. ¿Ya? Aquí hay unos componentes que se llaman el circuito a medida. ¿Ya? Y aquí están las protecciones de los motores de tracción. ¿Ya? Si tú te fijas aquí dice OL4. ¿Ya? Acá está el 3. Después allá está el 2 y el 1. El 1 y el 2, estos OL, este grupo se llama grupo 99. Este es para segregar motores o aislarlos en caso de falla o en caso de que la locomotora tenga que viajar neutra. Porque los motores, cuando están en movimiento, igual siguen generando. Al moverse esos campos, siguen generando corriente. ¿Ya? Entonces, yo aquí tengo los OL 1 y 2. Estos actúan así. En este momento, me falta implantación aquí. Ahí está. Ahí están actuados. En esta postura, están actuados. Yo ahí lo recupero, mira. Ahí se accionan y se recuperan. Lo mismo acá. Cuando están en esta posición es porque están actuados. Al actuar, protegen los motores de tracción de cortes, de falta de aislación. ¿Ya? Entonces aquí yo, en esta posición es la normal, para yo poder traccionar con los cuatro motores. Aquí yo segrego el motor 1 y 3. Aquí el 2, el 4. Y todos los motores para que la locomotora vaya neutra o vaya muerta. ¿Ya? Neutra significa que puede ser accionada en cualquier momento. Muerta significa que la máquina está en falla. Y esta protege al grupo 1, en este caso el grupo 2 y el grupo 1. Grupo 1 de allá, grupo 2 de acá. Vamos para el otro lado. Abre puerta acá. Cuidado. Cuidado, habitualmente se engancha la ropa aquí. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de los grupos chuntados? ¿Ya? Los campos chuntados, aquí están los grupos. Grupo número 36 de abajo. ¿Ya? Ese es el inversor de marcha. Si yo quiero avanzar dependiendo del frente de manejo, es la posición deseada que yo elija para donde se va a girar el grupo. ¿Ya? Este es el grupo 38, campo chuntado. Después del punto 15 vienen los campos chuntados. Y este hace el chuntado 1, chuntado 2. Grupo 39, chuntado 3 y chuntado 4.
Está sin la placa, está sin todo eso. Pero es el mismo, que no han cambiado los grupos. ¿Ya? Eso por acá. Ya. Para efectos de trabajo de los grupos y protección de los grupos, para la sensibilidad del arranque están estos fusibles, FS1 y FS2. FS1 y FS2. Están calibrados a 50 amperes por 3000 volts. ¿Ya? Para proteger el arranque de los grupos. Y este es del circuito de medida, que se llama fusible FS3, que está calibrado a 3,15 amperes. ¿Ya? Estas son las resistencias del circuito de medida, porque hay que pasar los 3000 volts, hay que hacer lo que sea sensible a los manómetros. ¿Ya? Entonces, ¿te imaginas tú un cablecito para soportar 3000 volts? Estos son los arranques de los grupos, cada uno independiente, junto con estos otros. Ya, si tú te das cuenta, aquí tiene por ahí tiene una plaquita. No, aquí está. Este es el A2. Apenas se nota, es que lo pintaron. ¿Ya? ¿Lo ves? Sí. Ya. El A1, el A2. Ahí está la otra. ¿Ya? Si te das cuenta, tiene una sola bobina para dos contactores. Que ahí están los contactores, ¿eh? Y esto, el A11 y el A21. Cada uno de estos, esto es para el inicio del arranque del grupo. Cuando parte con mucha carga, trabajan estos. Cuando ya necesita generar, trabajan estos dos para la plena velocidad del grupo. ¿Ya? Y este grupo 99 por detrás. Eso es a grandes rasgos. ¿Ya? Aquí está el grupo número 2, que también asociado por correa, está el compresor. ¿Ya? Cuando se cargan los depósitos de aire, siempre se carga por el depósito número 1. Lo que comprimen los compresores va siempre al depósito número 1. Y aquí adentro están los carbones de los grupos. Porta escobilla y los carbones. ¿Ya? Entonces uno de aquí, desde ese sector, se tiran hacia atrás y se ve el estado de los carbones. Así ves. De esta forma uno revisa el carbón. En este caso, el carbón todavía está bueno. El colector está bueno. Le falta un poquito de limpieza. Pero está en excelente estado. ¿Ya? Este es el filtro, un filtro de aceite que es para evitar que las partículas pesadas no entren al compresor, ¿ya? Para que no se rayen los pistones, las camisas. Eso es lo que tenemos aquí, en grandes rasgos. También está la vez número 2, que también hace el mismo trabajo de comprimir hacia los depósitos o de trabajar al vacío hacia la atmósfera. Así como está la otra sala, para poder ingresar hay que liberar una bobina. Esta es la sala de baja. ¿Ya? Aquí se encuentra el regulador de presiones, conocido como S16. ¿Ya? Le ayuda al compresor o le da la orden de comprimir aire al depósito con una cabeza de baja y con una cabeza de alta, para cortar también cuando está comprimiendo. ¿Ya? Esta llave es para anular el S16. Entonces son los presóstatos que trabajan en la aceleración. ¿Ya? Si yo no tengo las presiones correspondientes, cada uno de estos presóstatos me va a impedir que yo pueda acelerar. ¿No? Tengo que tener más de 100 libras en el depósito principal, más de 60 libras en el depósito control, más 0 libras en, o menos de 20 libras de la máquina frenada, ¿ya? Con eso se mueve. Este es el regulador de voltaje.
me permite que la máquina, esto trabaja completo, permite que la máquina esté cargando constantemente las baterías, ¿ya? Este es su regulador, y aquí son los relés que participan dentro de las cargas de batería, ya sea en forma externa, en forma interna, y contactores de aceleración para los grupos. Eso también participa, los racks participan en el arranque de los grupos. Si no están eso, el grupo no arranca. Y aquí este se llama cuchillo 7 machos. Si tú cuentas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas. ¿Ya? Cuando por alguna necesidad, ya sea o por ruido extraño, el grupo número 1 yo lo necesito reemplazar, o aislar, o segregar, yo vengo y esto lo transfiero hacia abajo. Y toda la pega que hace el grupo número 1 se lo transfiero al grupo número 2. Carga de batería, corriente control. Entonces, en esa posición, más la manilla chiquitita que yo le dije que había que dar vuelta, me permiten a mí transferirle todo el trabajo del grupo 1 al grupo 2. Sin embargo, si yo estoy en la postura normal, en esta, y yo necesito segregar este grupo por alguna necesidad, lo hago simplemente con la manilla chiquitita que la vamos a ver al tiro, que se llama BB. Y aquí asociado a la excitatriz o el grupo, el generador, está un ventilador. Este ventilador toma el aire atmosférico a través de las parrillas, que son filtros de aire, que también es para evitar que las partículas pesadas ingresen a la cabina de resistencia. El ventilador que está aquí, que toma el aire atmosférico, lleva parte del aire a la cabina de resistencias, que era la que estábamos viendo a través del ojo buey, y envía aire a los motores de tracción para refrigerarlo, para evitar que se sobrecaliente. Permiso. Este es el frente 2, que es el lado inverso del otro. Y esta es la manilla con la cual se segrega el grupo de acá. Solamente girando esta. Que es lo opuesto al grupo número 1, que tú tienes que bajar el cuchillo que conversamos recién, ¿no es cierto? Y más encima, accionar esta manilla. Y esta es la sala de fusibles. Este es el retardador de los compresores. ¿Ya? Los demora 14 segundos para evitar que se muevan o empiezan a comprimir junto con el arranque del grupo en sí, para que no parta tan pesado. ¿Ya? Acá están las protecciones de los grupos, ¿ya? De la excitatriz. La excitatriz es la cosita chica que está arriba del grupo. Carga de batería rápida, si las baterías se han descargado, uno puede, a través de esto, permitir que de 2 amperes hora se cargue en 18 amperes hora. Y esto es para probar si los ventiladores están buenos o no, los que también ayudan a refrigerar la resistencia. Y acá está la corriente control, los interruptores. Sin esto nosotros no tenemos corriente control, por lo tanto no podríamos arrancar la locomotora. Y estos son los interruptores de los ventiladores para que funcione. Esto sí a grandes rasgos. ¿Sería algo por ahí? Está bien.